Gracias, señor Lista. Tiene la palabra, señor Lista Fanny. Señora presidenta, compañeros y compañeras asambleístas, la reforma presupuestaria privilegia el gasto corriente frente a la inversión. Esto significa que apenas un 17% se gasta en proyectos de inversión. Existen millones de dólares en la reforma presupuestaria bajo el título de otros gastos, así como también se asignan millones de dólares a instituciones creadas por este gobierno que no aportan absolutamente nada a la productividad del país. Como por ejemplo, ya se ha mencionado aquí, el Ministerio de la Felicidad, la Agencia Espacial Ecuatoriana, entre otras. Recursos que bien servirían para reforzar los presupuestos de los CAP que hoy están siendo disminuidos en un 12%, lo cual afectará al bienestar de la población. Pregunto, ¿está presupuestada la insularidad que le corresponde a los municipios, a las juntas parroquiales, al Consejo de Gobierno de la provincia de Galápagos, de conformidad con lo consta en la Ley Especial de Galápagos que ustedes aprobaron en esta Asamblea Nacional y que hoy supuestamente dicen que está haciendo el cálculo para ver cuánto es lo que les corresponde a los gastos del Consejo Provincial de Galápagos? Esto quiere decir que no está presupuestado, perjudicando el bienestar de la provincia de Galápagos. Se debería transparentar la reforma, porque se habla de continuar una obra pública de 5.349 millones de dólares, pero no con recursos propios del Estado, sino con deuda externa. Incluso el ingente gasto corriente se requerirá de más endeudamiento externo. Hay que decirle la verdad al país. Es el pueblo ecuatoriano quien está haciendo todo el esfuerzo para sacar al país de esta crisis con el pago a través de sus impuestos. Pregunto, ¿qué se está haciendo para proteger los puestos de trabajo de miles de ecuatorianos que hoy incluso ya vemos que están siendo despedidos de las empresas? Pregunto, ¿qué se está haciendo para evitar que miles de jóvenes se queden sin estudiar, sin entrar a la universidad? Porque los obligan a que rindan pruebas equivocadas de ingreso y que incluso el gobierno ya lo ha reconocido, pasando a engrosar las filas de la desocupación, generando más pobreza en las familias ecuatorianas. Esta es la realidad de esta reforma presupuestaria. Es la hora de afrontar esta crisis, cambiando las políticas públicas equivocadas, buscando un equilibrio fiscal que permita presupuestar un gasto público de acuerdo a los ingresos reales del país. De 5.349 millones para inversión, se presupuesta 14.8 millones para la provincia de Galápagos, que constituye apenas el 0.2 de todo el presupuesto nacional de inversión, reduciendo el presupuesto de las principales entidades de la provincia de Galápagos frente al presupuesto del 2015. Por ejemplo, el Consejo de Gobierno se reduce aproximadamente 6 millones de dólares. El Parque Nacional se reduce en 14 millones de dólares. La Agencia de Bioseguridad se reduce en aproximadamente más de 1 millón de dólares.
lo que no podrán afrontar el nuevo modelo de gestión previsto en la ley de Galápagos que ustedes aprobaron. Pregunto, ¿qué es lo van a despedir personal? ¿Cómo van a hacer para controlar las reservas marinas? ¿Cómo van a hacer para proteger los recursos naturales? Hablan del ser humano como el fin de toda la actividad económica. ¡Pero en Galápagos se hace lo contrario! Pregunto, ¿dónde está la equidad? ¿Dónde está la igualdad? ¿Dónde está la redistribución de la riqueza? Este presupuesto discrimina a mi provincia, la provincia de Galápagos. Galápagos tiene el más alto porcentaje de necesidades básicas insatisfechas. Ni siquiera tenemos agua potable. Y el municipio anuncia el cobro de agua cruda entregada a municipios por exceso en consumo. Pregunto, ¿qué van a cobrar en Galápagos por el exceso en consumo de agua con estas fecales? Porque esa es la realidad que vivimos en nuestra provincia. El gobierno publicita que se ha invertido en la construcción de carreteras. Ya está bien, pero en mi provincia la vialidad está olvidada. No solo en bien de segundo orden que van a los sectores rurales productivos, sino en bien de primer orden, como por ejemplo la carretera Puerto Ayora Canal y Tabata, que está abandonada más de 3 años, perjudicando el desarrollo de la provincia de Galápagos. El presupuesto cumple con las asignaciones de salud y educación. Incluso se ha aumentado. Pero en mi provincia ni siquiera tenemos una universidad. Los padres tienen que enviar con mucho esfuerzo sus hijos a estudiar a la parte continental. Y los que no pueden pasan a ocupar las sillas del desempleo. En la salud no tenemos médicos especialistas. Por ahí decía un asambleísta, el asambleísta Luis Tapia, en mi provincia no tenemos un centro de diálisis. En la mía, ni centro de diálisis, ni médicos especialistas. Cuando la gente se enferma de gravedad, tienen que salir a la parte continental y es que no pueden hacerlo bien donde están. Y supuestamente hay un servicio de una avioneta o una ambulancia aérea donde estos casos ocurren. Pero casi nunca son para ti. Recientemente pasaron 2 accidentes graves. ¿Y saben cuándo fue a verles? Después de 3 días salieron agonizando. ¿Y qué es lo que dijeron los médicos acá? Que unas horas más y fallecían esas personas. Eso es lo que vivimos a diario en mi provincia de Galápagos. Sin embargo, se crean en el 911. Que aquí en el continente está bien, pero allá no pasa a ser más que un elefante blanco. Se crea la provincia más segura del país. Y cuando a veces hay una emergencia, ¿saben a dónde tienen que pedir permiso? Tienen permiso acá, Quito, para mover la ambulancia. Por lo tanto, nunca funciona. Se crea el Arcotel en $1,000,000,000 y que no funcionan cuando estos recursos muy bien podrían ser ido a la salud y llevar médicos especialistas para crear una universidad en la provincia de Galápagos. ¿Y qué decir? ¿Qué va a pasar con los miles de ecuatorianos que no van a poder jubilarse, como el caso de los maestros? Ya lo dijo el ministro de Educación, que no hay recursos. Esa es la realidad que vive nuestro país. Sin embargo, Galápagos es la ventana al mundo del turismo del Ecuador. Hay ingresos, recursos, sí, pero estos recursos son para los grandes inversionistas y para el Estado, sin que cambio a la población reciba nada. Por eso, mi voto en contra, porque esta reforma significa deuda y más deuda. El país pide a gritos que cambie el rumbo del país.